A productores rurales correspondientes al programa de las buenas prácticas agropecuarias. El señor intendente dejó su saludo por razones personales, no puede estar presente. Nos acompaña la profesora María José Espósito, viceintendenta, y la señorita Alejandra Díaz, concejal, la señorita Claudia Oberto, secretaría privada, y Betián Aymar, del Ministerio de Nación. Las buenas prácticas agropecuarias se refieren al conjunto de normas, principios y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, para asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal que trabaja en la explotación buscando un desarrollo sostenible. Es beneficiado todo productor responsable de la toma de decisión en el manejo predial agropecuario que desarrolle actividades en la provincia de Córdoba, que cumple con los requisitos de ingreso y que implementa las buenas prácticas previstas. Han sido convocados para hoy 40 productores y esta entrega corresponde a la anualidad 2019 que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Los productores beneficiados del aporte no reintegrable cargaron sus datos y validaron sus buenas prácticas a través de la plataforma de Ciudadano Digital. Es destacar que este programa otorga beneficios económicos a los productores agropecuarios a partir de la validación de una serie de prácticas voluntarias tendientes al cuidado de los recursos, al desarrollo sostenible y a la formación integral de las personas. Esas prácticas son, entre otras, la participación en grupos asociativos, capacitación, nutrición de suelos, rotación y cultivos de servicios, pasturas implantadas, sistematización con terrazas, etc. Durante los 3 años del programa fueron beneficiados 7.595 productores de toda la provincia de Córdoba. Esta gestión, al igual que el gobierno de la provincia de Córdoba, apoya y acompaña a través de las políticas públicas desde el Ministerio de Agricultura el progreso del campo a sus productores que a través de su trabajo proyectan la decisión de producir y de trabajar desde los requisitos requeridos para llevar a cabo dichas prácticas agropecuarias. A continuación, Betiana hará entrega de los subsidios.